Don José Antonio Pérez Blanco. Doña Isabel María Cañizal Sevillano. El Partido Popular, perdón, el PSOE. Javier María Muñiz Díaz. Entonces, don Germán Vicente Sánchez. Don Daniel Alonso Montero. Don Santiago Vicente Sánchez. Doña Luisa María de Campalacios. Don José Antonio Alonso Vicente. Doña Susana Martín Criado. Y doña María José. Entonces, para ser alcalde necesita 6 votos. Entonces vamos a proceder a regla 1 para ver el resultado. No, pero la traigo aquí y la pongo para que esté más. Luisa de Paz Palacios. Vale. Gonzalo Javier Muñiz Díaz. Gonzalo Javier Muñiz Díaz. Gonzalo Javier Muñiz Díaz. Gonzalo Javier Muñiz Díaz. Luisa de Paz Palacios. Luisa de Paz. Gonzalo Javier Muñiz Díaz. Luisa de Paz. Gonzalo Javier Muñiz Díaz. Gonzalo Javier Muñiz Díaz.
es un lugar muy especial, bastante gente por ahí. Primero lo recibo desde el turismo, que son para los que estamos aquí y todo lo demás. O sea que primero saludo y primero agradecimiento a ellos. Luego países de Francia, senador, la primera, aparte del secretario general del partido en el socialista en Salamanca, es candidato al Congreso. Tenemos otro diputado de Ciudadanos, Lolo Fernando Rubio, alcalde Luis de Pereña, y quiero hacer un especial a los exalcaldes de Vitigudino, Rigo Plaza y Pedro Pérez. No sé si estaba en el debate, lógicamente a todos los demás, a Patricia, de Delma, y no sé aún más por ahí, no quisiera. Bueno, en fin, lo que quiero hacer es felicitar y dar la enhorabuena a todos los concejales electos, elegidos, y sobre todo a los que son la primera vez que se sientan en esta sala de pleno. Quiero dar la enhorabuena a todos ellos y que tengamos una legislatura, espero, tranquila y fructífera por los vecinos del Tribudín, que es para lo que estamos aquí todos los días. Especialmente quiero dar unas gracias especiales a Antonio Pérez Blanco, Isabel también, por su apoyo, lealtad y trabajo. Y de la suerte. Es gracias a esta colaboración vamos a poder cambiar no solo el gobierno municipal, una cosa que era totalmente imprescindible, sino también la forma y las formas de gobernar este ayuntamiento. Pretendemos dar un giro total. También quiero dar las gracias a todos los que nos han votado por su confianza en nosotros, por nuestra trayectoria y por su confianza en un proyecto y en un programa. Le doy las gracias a todos ellos y espero que no les defraudemos, por no ser con esa intención estar. Y finalmente quiero dar las gracias también a toda la candidatura socialista por su valentía, su confianza, su trabajo y su generosidad. Le doy las gracias a todos ellos y además espero seguir contando con su apoyo y su colaboración en toda la candidatura. En principio. Por otro lado, pues de los estamos hablando de papeles. De los 11 concejales que estamos ahora mismo, 6 somos repetidores de la legislatura anterior. Y todos sabemos cómo ha ido y cómo ha sido lo que ha dado de sí y lo que ha dado de no la legislatura pasada. Por eso espero que esta legislatura sea más normal y más tranquila, por el bien de todos, sobre todo de nuestros vecinos. Cosa que será fácil si todos actuamos con legalidad, respeto y transparente. Es un clásico ya de estas tomas de posición decir siempre que bueno, que gobernaremos para todos, los que nos han votado, los que no nos han votado, los que, en fin, los que han dejado de votar, en este caso ha sido importante. Entonces, se suele decir eso y me parece que en fin no tiene mucho sentido decir ese tema, porque cualquier concejal, cualquier alcalde democrático tendrá que gobernar para todo el mundo, sea de su voto o quien sea. Por lo cual, quiero decir con eso que vamos a gobernar para todo el mundo. Y para empezar, lo primero será recuperar la legalidad, la transparencia y la democracia perdidas en este ayuntamiento. Pondremos en valor y en rigor el ROM como norma forma de gobierno. Constituiremos la Junta de Gobierno local como sistema más democrático y transparente, más participativo, más objetivo, donde desaparecen los individualismos, los posibles intereses particulares y donde se reparten responsabilidades. Por otro lado, evidentemente, ven más 8 ojos que 2. Aquí ya se acabó de gobernar a golpe de decreto. Aquí va a haber junta de gobierno, cada 15 días se reunirá y tomará las decisiones colegiadamente, levantándose la correspondiente acta pública a su finalización. Igualmente, se volverán a celebrar plenos ordinarios, cada 2 meses, y si es posible, serán radiados en directo, que se pueda enterar todo el mundo. Y ya, en fin, porque no quiero alargar más mucho la cosa, de inmediato tomamos una serie de medidas que consideramos urgentes. La primera es la exigencia de devolución de sueldos cobrados ilegalmente. La sentencia es firme desde hace tiempo y está cumplido el plazo en que debían ser devueltos y no lo han hecho. En segundo lugar, devolución de la tasa de las sepulturas. Ya ordenado el pago en mayo de 2019 por el anterior gobierno municipal socialista, está Balcán Germán de Alcalde. Y tercera, puesta en funcionamiento el sondeo de Majujes, incomprensiblemente dada de baja la luz en plena sequía, un sondeo que decía el pueblo está de baja. Entonces creo que hay que poner en marcha inmediatamente. Vemos que hay que tomar otra serie de medidas con inmediatez, como es hacer el presupuesto que seguimos con él prorrogado desde el 2015. Hay que hacer un nuevo presupuesto ya. Hay que adjudicar los servicios públicos
de agua, basura y residencia de tercera edad que están caducados desde hace 4 años, con los consiguientes problemas, como hemos visto concretamente en basura. Otra es la legalización final de los polígonos, el industrial y el agroalimentario. Hay que terminar mucho de una vez con este funcionamiento, porque no podemos estar viviendo con esos polígonos montados ahí, pagados todos ya, me refiero a los polígonos industriales que tienen que ver el ayuntamiento, el otro tiene una parte del ayuntamiento. Y esto no puede seguir parado sin tramitaciones. Y no sé si queda algunas cosas más, pues nos quedan las fiestas, que dentro de 4 días tenemos y no sabemos qué pasará, pero no sabemos nada de nada. Creo que estamos ahora mismo, pero en fin, será lo que se pueda. Y ya solo decir que esperamos poder cumplir nuestro programa. Y para ello ofrecemos nuestro apoyo y pedimos la colaboración de los vecinos, grupos, asociaciones, empresas y de todos los que tengan cualquier tipo de iniciativa. Queremos y necesitamos ser un gobierno de participación. Porque estamos convencidos que con nuestro programa, con la colaboración de todos los vecinos y vecinos, podremos revivir Vitigudino. Así que suerte y a trabajar. Levanta la sesión.